Este es un podcast de RPP. Esto es Aló Hermano, un podcast que une a los hermanos Augusto y Joaquín Rey. Comparten apellido, pero no suelen compartir opiniones. No solo porque uno es abogado y el otro economista. Augusto es más idealista y Joaquín más pragmático. Pero en el interés por la política encuentran un punto en común. Ahora se han animado a compartir sus discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Augusto. Eh, hey Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bien, ¿qué tal? Oye, este, me dijo mi abuela que hablaste con ella ahora. Sí, la, la llamé. ¿Qué tal lucidez para tener 95 años? Cada día que hablo con ella me sorprende. No, es impresionante. Está al día con todo lo que pasa. Es igual sí. que nosotros. Es impresionante. Me comentó que habló con, con una amiga de su generación que le dijo que, que el virus en realidad era una creación de los más millonarios del mundo para poder desaparecer a los pobres y quedarse con todo. Entonces, claro, dije, uy, ahora mi abuela. Pensarán lo mismo y no, se rió y me dijo, ¿sabes qué? Le colgué a esta loca, ¿no? Y claro, 95 <laughs> años. Claro. Pero... No, la lucidez para poder entender eh, lo que está pasando en el mundo es, es, claro, es claro, bastante admirable. ¿eh? Sí. Además, que esa teoría, digamos, no, no tiene mucho sentido porque supongo que si los millonarios este, matan al resto del mundo se quedarían sin los consumidores que los hacen millonarios a ellos, ¿no? No, y porque además muchos millonarios se han muerto. Entonces, claro, no mi cabeza. Pero sí. bueno, mi abuela, nuestra abuela, sí. 95 años, rápidamente. Se dio cuenta de que no estaba hablando con la persona <laughs> este, más lúcida al otro Oye, lado del teléfono. Y hablando de lucidez, ¿qué te parece Marta Chávez con este embate contra Ceballos de hoy día? Bueno, le ha hecho un favor a Ceballos, ¿no? Eh, Marta Chávez, hoy día, eh, tú escuchaste lo que dijo, ¿no? Sí, sí, claro, me, me parece absolutamente desconcertante, porque además es racista. No entiendo la lógica, ¿no? Este... Acá, 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 tengo la, acá tengo la declaración literal. Estaban en sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, y ahí en una de esas intervenciones, que, que no tenían nada que ver con el tema, eh, dijo que Ceballos debió ser designado embajador en Bolivia porque, y no en la ONU. No, perdón, en la OEA. Porque, como persona de moquegua y de rasgos andinos, debe conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina <laughs> y mestiza de Bolivia. O sea. <laughs> o sea eh, eh, no, eso es la definición de, del racismo, ¿no? Eh, per, sí. Eh, o sea, fran... eh, eh, pero además, yo no sé si es que esta señora, la señora Marta Chávez, además, es congresista ya casi por tres décadas, o vinculada al Parlamento, en algún momento no lo ha sido, pero ha estado. Este, no lo ha sido en, la última, en el último mandato en el Congreso uh -huh. que fue disuelto. Eh, o sea, si se estará dando cuenta de lo que le está diciendo un montón de gente en el país. Sí. O sea, le está diciendo, mira compadre, si tú no te ves de una manera, no pienses que vas a poder ser un embajador, un representante del país, eh, donde, donde no tengas eh, el mismo color de piel. Pero no te más veas que igual eso es el evidentemente... Además, lo que está detrás es que Estados Unidos, Washington, la OEA, pues es un encargo, evidentemente, <coughs> digamos, de mayor responsabilidad que quizás una embajada en Bolivia. Y lo que está detrás es también un, es una manera despectiva de, de asociar eh, unas eh, características raciales a una capacidad, ¿no? Este, entonces, claro, básicamente está desairando ah, y, y una maltratando a buena de parte del Perú. Sí. Una Pero lo es que, de de que no se arrepiente, porque luego hace poco ha, ha básicamente ha tuiteado diciendo que ella pues este se reitera y que este hay una cosa de se va arrepentido? Si Marta Chávez dijo que Gorriti se autosecuestró. O esta sí. es una señora que vive disparando mentiras por todos lados y que vive eh, diciendo raridades como esta. Sí, yo me acuerdo cuando la entrevisté cuando estaba en Perú 21 una vez y, y me dijo que Keiko tenía todo el derecho a mentir, ¿no? Que bueno, si uno se pone técnico en un proceso judicial, uno tiene Ese derecho el a no autoincriminarse. Pero... Ese es el problema de fondo: es que realmente hay un grupo de la política peruana que cree que mentir es un derecho. Y que es totalmente justificable para poder alcanzar ciertos fines. Uh -huh. y, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, yo digo lo que quiero. Y, y, y es terrible, tan terrible que ha resucitado a PPK. No sé si viste que PPK sí. ha lanzado un par de tweets. Impl rechaza un, un tweet rechazando. A sí. Las declaraciones de Marta Resucitó, Sarri. de PPK no sabemos nada hace meses y, y, y ha salido con este tuit rechazando el racismo. Bueno, esa es la verdad que una habilidad que pocos tienen, no el de traer de nuevo a la vida política de PPK. Oye, Oye ¿qué pero... te parece más bien que, que hayan nombrado a Ceballos ante como embajador sí, mira, de Perú ante la OEA. Al margen de, 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 de esta declaración totalmente racista de Marta Chávez, a mí no me ha gustado la designación porque yo entiendo que existen embajadas políticas, siempre las han habido y es común que exministros vayan a ser embajadores, pero me parece un poco grosero que sea tan rápido, ¿no? O sea, básicamente es un favor, ¿no? Porque una embajada en la OEA, en Washington, es un lugar agradable, ¿no? Es un buen salario, además, son como 15 mil dólares al mes. Es un super salario y además es, es, es un puesto, digamos, es una planilla dorada, si se quiere, ¿no? Y hacerlo uh -huh. inmediatamente después que sale, me parece que no es muy elegante, por decirlo menos. Y Tú más aún, porque su, su gestión ha dejado mucho que desear, creo. Entonces, no me ha gustado. Me hace acordar, eh, revisando, revisando un poco la historia de nuestros embajadores ante la OEA. Me hace acordar mucho a lo que pasó con Luis González Posada en el año 86, él era ministro de eh, era ministro de Justicia durante la matanza de los penales. Él siempre ha querido que se le vincule como ministro de Relaciones Exteriores y ha intentado que la gente se olvide que fue ministro de Justicia en la matanza del Frontón, pero lo fue. Y tanto así que tuvo que renunciar y García lo envió como embajador de la OEA. De hecho, tengo aquí, revisando la información, un cable de la Embajada Americana de julio del año 86, en donde dice que el presidente García envía a González Posada a la OEA como un lugar de descanso para luego reincorporarse a la política nacional. <laughs> Dicho y hecho, de hecho, en el año 87 u 88 me parece, fue, fue designado ministro de Relaciones Exteriores luego de su paso. Por la uh -huh. OEA. Eh, y ahora son los apristas los primeros en estar en la fila sí, de críticas sí, sí, de Ceballos. Sí, y eh, yo creo que lo que está pasando con Ceballos es en realidad eh, una nueva, eh, un nuevo capítulo de la historia donde se eh, utilizan las embajadas como premio político. ¿no? Uh -huh. eh, y este, además es, es un legal, mensaje terrible, si es legal. Es legal, pero, eh, pero sí, pues no es la forma como no, y, se desviará en una es, situación como esta. O sea, la, la diplomacia es una carrera muy meritocrática, ¿no? Este, los servidores diplomáticos tienen que pasar por una serie o sea, de, el de años. El embajador político si pasas existe, para... la embajada política existe, y yo, estoy, y yo estoy de acuerdo con que exista. Sin embargo, tiene que haber cierta racionalidad detrás de una decisión de este tipo, ¿no? Sí. Sobre todo a la luz de los méritos del nominado, ¿no? Y yo creo que en este caso no habría que, que, que premiar a Ceballos. Pero en fin, oye, hablando de, de Washington, este, el tema de la elección en el BIT, en la presidencia del banco, el banco interamericano, interamericano, de desarrollo, interamericano de desarrollo, sí. Eso está es un tema muy interesante que tiene implicancias políticas para toda la región eh, y que en Perú no se está debatiendo mucho. Pero quizá debería, debería debatirse más. Sí. No sé si tú has seguido el caso. Sí, bueno, eh, en el BIT hay elecciones para elegir a su nuevo presidente eh, en pocas semanas eh, y por primera vez desde su fundación en el año 58, por primera vez se está planteando que eh, el BIT sea liderado por Estados Unidos y no por un país de Latinoamérica o el Caribe, que son los países que se han beneficiado a través de los financiamientos para proyectos de desarrollo. Eh, y esto evidentemente ha generado una, un rechazo eh, amplio dentro de la región, porque se estaría desnaturalizando un acuerdo que existió siempre en el BIT. Eh, si bien no es parte de los estatutos, sí hay un acuerdo tácito desde su fundación que la presidencia recaía sobre los países miembros y la vicepresidencia en Estados Unidos, que es algo que se ha respetado siempre. Y que ahora Trump, por primera vez, está intentando cambiar, a pesar de que Trump probablemente no tenga un segundo mandato y estaría dejando a un presidente puesto por él con su mirada de la región, con sus políticas ambientales, con sus criterios de desarrollo. Mm. Sí, ahora hay que, eh, si bien es cierto que efectivamente Trump está rompiendo las reglas, digamos, no escritas en el PIT, porque esto que tú dices no es una regla, sino más bien una convención. Eh, hay que decir también que el actual presidente del BID, que es Luis Alberto Moreno, es un colombiano, muy cercano a Álvaro Uribe, por cierto, eh, él ha roto las reglas también a su manera, eh, porque eh, Luis Alberto Moreno, además, se ha reelegido en dos ocasiones, este está en su tercer, en su tercer periodo. Con la oposición de muchos de los países, pero él forzó esa, esa reelección una vez más, sobre todo porque él tiene muy buena relación con, con el Partido Demócrata. Él es muy cercano a los Clinton y ellos lo ayudaron a re-reelegirse. ¿no? Eh, pero él ha provocado un poco. Yo no voy a ponerme a defender a Trump, evidentemente, pero eh, él ha provocado un poco a la administración de Trump. ¿Por qué? Porque. Eh, como tú decías, la vicepresidenta ejecutiva siempre es una, eh, un norteamericano. Y cuando salió Julie Katzman, que era la que estaba cuando entró Trump, eh, Trump propuso al señor Mauricio Claver Carone, que uh -huh. es el que ahora está proponiendo para ser presidente, y Luis Alberto Moreno movió celo y tierra para que rechazar su nominación como Probable, vicepresidente. Probablemente hay algo de eso. O sea, el BIT como espacio de poder económico y poder político no está lejos de las disputas políticas. Eh, sin embargo, eso no es un argumento para, para finalmente aceptar un cambio en las reglas de juego de un organismo, una multilateral, que si bien ha perdido influencia en, en, en la región y en Perú en particular, no deja de ser un espacio de poder, tanto económico como político, que tiene un nivel de influencia en la región. Y creo que ceder es un espacio como este a eh, una mirada de la región. Como la que tiene Trump es muy riesgoso para el Perú y el mundo, porque tú sabes bien que no hay lonche gratis y cualquier financiamiento o cualquier apoyo técnico viene siempre acompañado de o amarrado de, de que se sigan prioridades y lineamientos del mismo banco. Mm. Ahora, mira, yo creo que ese riesgo quizás es un poco sobreestimado y lo digo porque para el Perú el bit ya no tiene la importancia que tenía. Hemos visto en esta pandemia cómo de la noche a la mañana el Perú levantó 9 mil millones de dólares de endeudamiento con bonos soberanos. Antes el Perú no podía emitir bonos, el mercado no los recibía. Ahora lo hace y muy fácilmente. Entonces una entidad de crédito multilateral como el BID, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, pierde, pierde relevancia porque ya no los necesitamos tanto. Porque yo, yo te diría, Joaquín, que esa es una mirada muy, muy economicista porque o el BID, o el Banco Mundial o el Fondo Mundial Internacional son espacios también de influencia y poder político. Si se permite que eh, el bit sea utilizado como instrumento de una política exterior trazada por alguien como Donald Trump, eh, lo que se está haciendo en realidad es cediendo un espacio de influencia, de poder y reflexión que hasta ahora tiene un impacto en la región probablemente menor en Perú, pero lo sigue teniendo. Mi punto es que la, el poder de influencia de una entidad financiera es, está basado sobre su capacidad para darte recursos, no, o sea, cuando antes el Perú no podía acceder al mercado de bonos y básicamente su financiamiento era con la banca multilateral, el poder del BIT era enorme porque te ponían las condiciones que te decía estas políticas de disciplina fiscal era, era era mayor, pero no deja de tener un nivel de influencia. De mm. sí, hecho, mira, más, no solamente en términos de financiamiento y es verdad que hoy para el Perú es más barato emitir bonos que acudir al BIT para poder generar recursos para obtener recursos, pero el bit no deja de ser un espacio que publica lineamientos de desarrollo, documentos técnicos, que genera corriente de opinión, que es un espacio de referencia y, y por lo tanto creo que detrás hay una disputa política importante. Sí. Yo creo y que no, hay... es, no es casualidad ojo que quienes están apoyando la decisión de Trump son los Trumpistas de siempre. Es que me, mi impresión es que en el fondo en Washington esta es una pelea entre republicanos y demócratas que como consecuencia tiene daños colaterales en la región. Así Pero en el, en el fondo de la discusión están midiendo fuerzas en el pleno proceso electoral. El partido demócrata que apoya, pues este a, la, sí. a Luis al la, la, la actual presidente y el partido republicano que a, y apoya y que tiene una aproximación al... distinta también a la región latinoamericana. Sí, una visión de vez. desarrollo distinta. Y también, sí. ¿sabes qué? Que el BIT ahora se ha metido mucho a temas eh, verdes. ¿no? O sea, cuando financia sus proyectos, pone requisitos muy altos de salvaguardas ambientales. Y yo me imagino que si es que finalmente el señor Claver Carone llega, que Obvio, es el candidato a la valla. probablemente bajaría la valla. Por eso es que es tan importante esta discusión. Porque estamos hablando una, de, una, de un espacio de poder regional que requiere eh, seguir teniendo. Eh, presencia opinión de quienes son beneficiarios de esos préstamos, que uh -huh. son los países de la región pero, y no. Pero para ilustrar el Estados punto Unidos. que te decía de la reducida que está en influencia, estaba viendo, por ejemplo, en 2018 el Perú recibió solamente unos 400 millones de dólares en préstamos de, de garantías claro, sobre en comparativos es, es, nada, es muy bajo. Es muy, muy bajo. O sea, la verdad es que. La influencia va más por generación de conocimiento. Yo, que, pero... yo insisto con la idea de no agotarnos en la mirada economicista, sino también en la mirada política y del BIT como espacio de influencia. En líneas de pensamiento, eh, también uh -huh. en mirada técnica y en, 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 en el espacio de influencia que sigue teniendo. Uh -huh, el bit uh -huh. es una referencia. Sí, sí Por lo es. tanto, sí me parece legítimo eh, que, que y además yo estoy en ese grupo de quienes creen que se debe mantener la idea de que la presidencia recaiga en la región, eh, Latinoamérica o el Caribe y además sobre todo porque es muy probable que Trump no gane las elecciones de este año y en enero ya no vaya a estar y nos estaría dejando un presidente a su medida y no a la medida de la que región. de hecho es exactamente lo que pasó con Luis Alberto Moreno lo eligieron justo antes de que gane Trump cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton y por eso lo pusieron a él que es de los Clinton y finalmente ganó a Trump no y eso ha generado problemas eh, porque porque el bid no ha podido aumentar su capital en fin una serie de cosas pero es lo que puede de pasar. Sí, bueno, la discusión sí. se mantiene... El ministro de Relaciones Exteriores aún no ha dicho qué voto va a apoyar, porque hay un grupo de países que está buscando aplazar las elecciones, mientras otros están apoyando a Estados Unidos para poder... En dos semanas son las elecciones. Me parece... Te sí. insisto en que Perú no debería quedarse callado en un momento uh -huh. como este. Ahora, pero lo que sí que sí. hay que decir es que este, la carta de Trump tiene, tiene mucha fuerza, ¿no? porque estás hablando del 30% de los votos están en Estados Unidos, más Brasil, que va a apoyar al candidato de Trump, tiene 12%, y ahí estás en 42%. ¿no? Entonces, es muy probable que consigan no los es, votos. No es casualidad que el gobierno de Bolsonaro apoye a Trump. Sí. Yo creo que Perú tiene que saber de qué lado tiene que estar. Sí. Sí, pues oye, y, y hablando de eh, políticas económicas, hoy día no sé si escuchaste a, a, a Tony Alba anunciando las medidas nuevas respecto del, sí, de la ONP. Bastante interesantes, la verdad. Sí, Me parecieron bastante valiosos. Mm. Sí, bueno, además, sobre todo a la luz de el, el desmadre pues, de, del Congreso, ¿no? De permitir el retiro de los fondos, que en la práctica es ya lo hemos dicho, desarmar el sistema es previsional. Una, claro, es una contrapropuesta en realidad. no o sea, Lo que ha puesto sobre la mesa es, primero, la entrega de un bono universal que ascienda a 760 soles a aquellos afiliados de la ONP que no registren ingresos y además a, los, a los, todos los jubilados del sistema. O sea, a los afiliados y a los jubilados del sistema. Y además ha propuesto una serie de modificaciones a, al sistema ONP, que me parece bastante interesante sí. mira para hay... poder incluir nuevos eh, aportantes y eh, ampliar la base de quienes están aportando año a año. Además de los bonos, eh, creo que algo fundamental es... Eh, el tema de los que no reciben pensión por no haber llegado a 20 años de aporte, ¿no? Este es, ese es un gran problema que tiene la ONP ahora y que es realmente injusto, ¿no? Porque si uno aportó 18 o 19 años y no llegó a los 20, hoy no recibe nada. Entonces, lo que ha planteado también eh, la ministra es que si es que llegaste a 10 años, se te va a dar una porción de esa pensión mínima, ¿no? Que me, parece, lo, me parece lo justo, ¿no? O sea, sí, obvio. no tiene... No tenía ningún sentido que alguien que ha aportado 18 años no reciba su dinero. Uh -huh. No tenía ningún sentido y eso ha generado la molestia evidente de quienes no podían en este momento acceder a sus recursos. O sea, el único sentido que tenía es que básicamente el sistema está quebrado. Entonces tú, en una, digamos, es una manera de... Sí, corte... pero no puedes, no puedes, no puedes sacrificar a algunos. Pues, ¿no? Lo o que en realidad... El no sistema está quebrado, pero la solución no es, no es dejar en el aire a aquellos que han aportado tantos sí, es años. Sí, fundamentalmente es injusto, ¿no? Y, y creo que ese tipo de... de de propuestas como la que está planteando el Ejecutivo ahora, es el tipo de acciones que hay que introducir en una reforma de pensiones. Porque Exacto. lo otro es desarmar el sistema y eso, en realidad en la, un sistema de pensiones es, es un bien de interés público como lo es la salud, como lo es la educación, ¿no? Porque la gente eventualmente envejece y necesita algún apoyo cuando no tiene ahorros y no trabaja, ¿no? Entonces... Porque además alguien va a pagar esa cuenta. O sea, porque el, el discurso individualista que dice que al final cada uno es responsable de su futuro, de su vejez, se agota cuando tienes una población adulta mayor que no puede pagar sus cuentas y es evidente que el Estado no le puede dar las Así espaldas. Es. Va a generar Entonces, una carga, incluso desde el punto de vista de disciplina fiscal. Lo que termina pasando es que el Estado va a tener que ampliar un programa social en el futuro si es que no tiene una ONP, ¿no? Y va a tener que hacer un ampliar un o sea, en, en términos económicos creo que es evidente, pero además en términos sociales, o sea, tú no le puedes dar la espalda a los adultos mayores. Entonces el sistema previsional justamente lo que tiene que hacer es acumular o generar un mecanismo que permita financiar esa vejez, ¿cierto? Con un mínimo indispensable entonces si es que alguien ha tenido la suerte de acumular mayor riqueza a lo largo de su vida pues tendrá una DG más, más holgada, si no, al menos tienes que te tener seguro, salud y vivienda, y servicios básicos y eso tiene que asegurar eh, un sistema como la ONP que espero ahora el Congreso acepte esa propuesta, porque se metería un golazo, porque podrían salir como abanderados de la solución sí, como diciendo, y oye empujamos el, ahora, ahora el MEF ha tenido que que este, actuar rápido plantear eh, una, un reajuste y una solución vamos con eso ¿no? vamos a ver si es que tienen ese, ese nivel de sensatez porque si no lo, hace, no lo han enseñar, tenido no lo han tenido y además están un poco en plan de medir fuerzas no o sea Merino el presidente del pero, Congreso dijo que lo van a aprobar por insistencia espero que Sería, sería, sensatez, sería, sería una insensatez, serían unos tontos, literalmente, no, no tenía ningún sentido porque hay una solución intermedia que funciona y que puede ser leída como una victoria del Congreso también. Sí, pues, bueno, vamos a estar atentos y a, y a, y a la interpelación ¿no? que va a haber esta semana también. De, que comienza el viernes y va a terminar sí. el lunes. Sí, bueno, vamos a ver qué tal, cómo va eso. Bueno. Oye, pero hablando de la, de la edad de jubilación, voy a llamar a la abuela a ver qué datos me da ella a mí. No, <laughs> o sea, está bastante <laughs> bast bastante más informada de lo que podrías creer. Sí, a ver. La voy, voy a llamar, te dejo. Bueno, dale, un abrazo. Un abrazo. Chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP. Sección Podcast.